Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 94 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en vivo a las 11 y 33 minutos de la noche en la ciudad de Berlín. Noche apacible, noche templada por aquí. ¿Qué tal la noche por allá en Madrid, bien, Fernando? Bien. Aquí ya estamos en días casi veraniegos. No digo veraniego porque veraniego sería que estuviéramos aquí asados con 40 grados. No, es decir, pero ya, por ejemplo, hay 28 grados, tal. Es decir, se prevé para esta semana que viene pues temperaturas entre 28 y 31. O sea, ya una cosa aceptable. Esto es que yo creo que el tiempo acompaña. Quiero decir, como Europa se está poniendo muy caliente geopolíticamente hablando, el tiempo acompaña y se pone también muy caliente para acompañar el desastre al que vamos sumidos. Ya adelanto, spoiler, lo siento, pequeño spoiler. En mi opinión, claro, me puedo equivocar en estas cosas, pero Europa va a la guerra contra Rusia. Punto. Seguro. Seguro. O sea, esto ya no tiene vuelta atrás. Vamos a la guerra contra Rusia. Luego ya veremos lo que pasa, pero no tiene vuelta atrás. Y en fin, sí. Y por lo demás, pues bien, cada día más gordo, esto no puede ser, es lamentable. Madrid con una variación térmica enorme entre el verano y el invierno, ¿no? Porque en invierno yo recuerdo alguna vez de visita días muy fríos también. Sí, sí, en invierno te puedes tener días muy fríos, no tanto como antes, o sea, ahí sí que se ha notado, pues cuando era un crío iba al colegio, tenías días de 2, 3, 0 grados sin problemas. Lo que pasa es que como éramos críos, pues salías allí al recreo y tal, y salías en pelotas prácticamente, y no tenías frío. Pero mucho menos frío ahora en los inviernos en general. Aún así, pues sí, en invierno de máxima es muy normal que tengamos 7, 8, 9, 10. Que no está mal, ¿eh? Quiero decir, a veces sí que hay alguna racha en que bajamos y bajamos de los 5. Pero y por la noche ya, por ejemplo, yo ya no recuerdo noches de menos 6, valga la redundancia, grado bajo cero en invierno. Difícil, ahora. Ya. Y antes, sí, y sí. Antes sí te pillaba alguna noche de estas que te congelabas. Que no salga de aquí. Cuando era joven y iba de copas y llegabas a las 7 de la mañana a tu casa. Es decir, entonces, pues bueno, claro, estabas al frío. Decía, joder, qué frío, vamos a meternos en un bar y tal a desayunar porque esto no... Pero sí. Y, pero bueno, ya yo creo que puedo hacer algún día así un poco más fresco y tal, pero yo siempre en la primera quincena de junio puede haber algunos días, alguna tormentilla, alguna cosa de estas... Pero ya yo creo que enlazaremos y luego pues julio es el mes duro y veremos, pero lo más normal es que tengamos muchísimos días de 35 a 40. Uf, uy, 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 duro. O sea que sí. Por eso digo, coincide la temperatura con la ofensiva rusa, de la que vamos hablando tanto, es decir, el calor del combate, en este caso, y... con la estupidez europea que sigue elevando la temperatura geopolítica en el viejo continente y en fin, y Asia cada vez peor. Así que las perspectivas no es que sean negras, es que son negrísimas, son de agujero negro. Hoy, de hecho, dos o tres localidades tomadas por Rusia, sí. Y todos los días, básicamente, o más todos arriba, más abajo, o el sur, o el este, o el norte, todos los días algo. Además, ayer un ataque con misiles, con drones, todos los días algo, y a la vez todos los días las escaladas, ¿no? Las escaladas verbales, las decisiones también, pero... Sobre eso, hoy precisamente quería establecer el foco en la cuestión de las contradicciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la OTAN, porque por un lado presenciamos declaraciones de este tipo, pero a la vez inmediatamente rectifican que sí, que no, que no, que sí. Bueno, la última locura de Zelensky, el otro día la presentábamos acá, apareció en una entrevista de hace...
4 o 5 días con el New York Times, en la cual básicamente llamaba a la autorización para el uso de armas rusas, perdón, de armas occidentales en territorio ruso, lo cual naturalmente connota el pedido de autorización para un ataque en la retaguardia profunda de Rusia, porque ataques dentro de Rusia ya los perpetran, los ataques dentro de en Belgorod y en otras localidades los perpetran desde hace tiempo con drones, con bombas, con proyectiles de artillería, con misiles desde hace tiempo. Evidentemente está quiere la autorización para un pepinazo, si no en Moscú, por lo menos más allá de Belgorod. Eso por un lado, el primer pedido de esa entrevista, y después el segundo, el derribo de los misiles rusos desde territorio de Polonia, de Rumania, de Moldavia, desde territorio de la OTAN, ¿no? Según él, si los aviones ya aparecen en el aire, porque muchas veces con la alarma por el vuelo de misiles rusos sobre Ucrania, los aviones polacos ya en el aire, ¿sí?, como forma de defensa, bueno, ¿por qué no nos pueden ayudar con la defensa interceptándolos sin la muerte de...? Bueno, una participación directa, así, directo, ya ni disimulado. Y a partir de ahí, esa locura, por cierto, antes también lo presentábamos el otro día, dos días antes de esa entrevista de Zelensky, Victorita Nuland, nuestra gran amiga, presentaba las mismas ideas en CNN, pero así como de manera... al pasar, ¿no? De pasada, y por eso no lo recogió nadie, lo recogió Zelensky, y bueno, después de Zelensky comenzó el debate en todos lados sobre sí o no, armas occidentales usadas en territorio ruso, sí o no. Y por ahí, por ejemplo, ¿no? Alemania, un ejemplo de estas contradicciones, voy a presentar artículos de un lado y del otro publicados en estos dos días, y después quiero tu visión, Fernando, por favor, de... ¿cuál es el sentido de estas contradicciones? Si una escenificación, si realmente la situación tan desesperante que cada quien responde cualquier estupidez y todo improvisado. Esta es la primera, por ejemplo, Fernando, de una publicación llamada NTV, una de negocios acá en Alemania. Scholz contra el uso de armas nucleares occidentales en suelo ruso. El canciller Olaf Scholz actualmente no ve ninguna razón para permitir que Ucrania utilice armas suministradas desde Alemania en suelo ruso. En un diálogo ciudadano celebrado en Berlín, el canciller rechazó tales exigencias. Hay reglas claras acordadas con Ucrania para las entregas de armas alemanas y funcionan. ¿Qué más? El objetivo de su política es evitar que se convierta en una guerra importante. El gobierno británico dejó de imponer restricciones a sus armas hace algún tiempo, en vista de las cuales los ataques de Rusia en la zona de Kharkov, que pueden prepararse desde suelo ruso casi sin ser molestados, Washington está discutiendo ahora también permitir ataques con armas occidentales en territorio ruso. Bueno, esto de un lado, ¿sí? Ahora, al día siguiente, o el día anterior, no recuerdo exactamente, ahora lo vamos a determinar con la fecha, esto de una fuerza pacifista como los Verdes. ¡Dios mío! Este señor de aquí, un segundo, la traducción. Este impresentable, uno de los líderes de la bancada verde en el Parlamento alemán, ¿sí? De nombre Hofreiter en castellano. Bueno, ¿y cuál el título de esto? Hofreiter, a Kiev se le debería permitir utilizar armas occidentales en Rusia. ¿Sí? El político europeo del Partido Verde, Anton Hofreiter, se ha pronunciado a favor de no impedir a Ucrania un ataque en territorio ruso con armas occidentales. Se trata de proteger a la población ucraniana. Por lo tanto, no debemos impedir que Ucrania utilice las armas suministradas para defenderse de los aviones de combate rusos en el espacio aéreo ruso. ¿La chicha o la limonada, Fernando? ¿Cuál de las dos? Pues algo un poco de las dos, una mezcla. Es decir... Por una parte, lo hemos hablado muchas veces, tenemos unos dirigentes políticos europeos incompetentes, absolutamente ignorantes, analfabetos y tal. Pero bueno,
burdos, zafios. Entonces, bueno, van y sueltan barbaridades porque es que no son conscientes, no son capaces de reprimirse y sueltan lo primero que se les pasa por la cabeza. Esto es cierto. Al mismo tiempo, también hay un, digamos, una cierta coordinación o cierto consenso por parte de la mayoría de los líderes europeos, Estados Unidos y tal, ir creando las condiciones necesarias para un enfrentamiento directo de la OTAN contra Rusia. Y para eso, claro, tienes que ir, por una parte, difamando a los rusos, diciendo, oh, van a hacer burradas, van a atacar no sé qué y tal, y por otra parte, como justificación a esas terribles cosas que van a hacer los rusos, tú dices, hombre, a ver, no que nosotros queramos, pero hay que rearmarnos ante el ataque ruso, pues vamos a aumentar el número de armamento o de misiles o de lo que sea, ¿no? Lo vas metiendo poco a poco, es una estrategia de toda la vida. Y van saliendo una vez unos, otras otros, una vez sale Stoltenberg, otra sale la von der Leyen, otra Borrell, depende, otro el primer ministro polaco y tal, que además, si mal no recuerdo, el primer ministro polaco, creo que fue, en todo caso polacos, es decir, dijeron que tampoco veían mal que, a ver, como ya les cayó un misil, acordaros y tal, por equivocación, que además era ucraniano, y tal, en fin, que patrullaran aviones polacos y de la OTAN y tal, pero vamos, fundamentalmente polacos, el cielo polaco, pero avanzando un poco en Ucrania, es decir, metiéndose en una parte más occidental de Ucrania, a ver, solo para prevenir accidentes y que algún misil de unos o de otros pudiera caer en Polonia y así, al meterse un poquito, vamos, la puntita. El dedo del pie. La puntita, la famosa puntita, ¿no? Al meter la puntita, pues sería más efectivo para evitar este tipo de incidentes. Todo esto nos van a estar contando, ya vienen y van a seguir con todo este tipo de argumentaciones de que, no, a ver, no, nosotros no queremos ir a la guerra contra los rusos, por favor, qué barbaridad. Eso sí, tenemos que prepararnos porque llegará el momento en el que invadirán y llegarán hasta Gibraltar. Pero, mientras tanto, hombre, no, a ver, pero si podemos ayudarle, pues eso, podemos hacer, como hemos comentado alguna vez, lo de que las tropas que tiene, que tampoco son muchas, en la frontera con Bielorrusia y tal, pues bueno, nos sustituimos, nos ponemos nosotros, los de la OTAN y tal, y así estos pueden ir a luchar al frente. Pero nosotros no vamos a pasar del Dnieper, ¿eh? Los occidentales, vamos a quedarnos en ese ladito y haciendo unas pocas cosas. Bueno, esto es, o sea, yo creo, de verdad, Ezequiel, que deberías rápidamente mañana, bueno, hoy, ya no sé, ya estoy el lunes en cualquier caso, irte rápidamente a la oficina de patentes alemana más cercana y patentar lo del esquema este de ¿cómo era? ¿Tú quieres saber de cómo era? No, quizás, sí, tal vez. Sí. Pues eso, estamos en ese momento en el que, bueno, quizás, tal vez, tal. Y llegará un momento en que dirán, inevitablemente, a pesar de toda nuestra, en fin, nuestras buenas intenciones, pues los rusos, que son malvados y terribles, pues no nos dejan otra opción. Esto es un poco lo que, el esquema, ¿no? Que estamos viendo y el que van a llevar. Ahora bien, yo por lo que me cuentan, algunas fuentes, los norteamericanos, que no son precisamente hermanitas de la caridad en el tema de Rusia, bueno, en ningún tema, y, o sea, son profundamente rusófobos, pero están un poco, digamos, consternados por la rusofobia salvaje de los europeos, o de la mayoría de los europeos, que sobrepasa con creces la suya propia, diciendo, a ver, esta gente se nos va de las manos. Sí. Tú ya sabes, ya, en fin, ¿qué te voy a contar yo a ti de ciertos embajadores de países bálticos donde cuentan ciertas tesis? Quizás la diferencia, Fernando, en la rusofobia europea y los antirrusos estadounidenses,
rechazo a Rusia, de Estados Unidos, en gran medida responde a la enemistad durante la Guerra Fría, el capitalismo, el comunismo, los dos polos. Entonces, bueno, ante esa enemistad generaron esa animadversión, pero por razones más políticas que raciales. Acá en Europa, por lo menos en los países de bálticos, del este de Europa, incluso el centro de Europa, aquí en Alemania también presenciamos una cosa ya más al nivel, ¿cómo llamarlo? Del odio cultural, racial, racista. Esto de la idea de subhombres y de una superioridad propia, una cosa ya mucho más afincada en el acervo cultural que en una oposición política en un momento de la historia, ¿no? Una cosa muy, muy arraigada. Hay un enfrentamiento histórico que, bueno, se conoce muy bien, quiero decir que entre el mundo, vamos a llamar así en sentido muy general, germánico, y ahí entramos con los nórdicos, Alemania, bueno, con fronteras que siempre han sido variables. No olvidemos los caballeros de la Orden Teutónica que se extienden por lo que ahora serían los países bálticos, es decir, bueno, ese mundo germánico siempre ha estado enfrentado contra el mundo eslavo. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Luego hay, la cosa es más compleja. Y especialmente a partir del siglo XVIII, con Pedro el Grande, contra el que es la gran potencia eslava desde ese momento hasta ahora, que es Rusia. Y ahí, efectivamente, ese supremacismo germánico, ese racismo germánico, fíjate que también se extiende a los nórdicos, bálticos, Alemania, Inglaterra en esto es de los que se lleva la palma, ¿eh? Lo que pasa es que son más hábiles y lo disimulan de alguna manera, pero profundamente racistas, ¿no? Y no hay más que recorrer su etapa colonial para darse cuenta de ello. Pero bueno, pero fíjate en un dato muy curioso, cuando el señor del bigote decide establecer lo que va a ser la nueva configuración de la nueva Europa, ¿no? El rey de los mil años y tal, pues bueno, sus fantasías locas, pues dice, bueno, pues es toda Europa, tal, y esto va a llegar a más o menos a los Urales, ¿no? A partir de ahí, ya me da igual, pero de los Urales hasta el Mediterráneo y tal, esto todo es nuestro. Bien. Inglaterra no. Mejor dicho, Reino Unido no. ¿Por qué? Porque Reino Unido, los amigos del señor del bigote y el señor del bigote lo consideraban una especie de primos. Son germanos, es decir, su lengua germánica. No lo olvidemos, Guillermo el Conquistador, un germano, una especie de ex-vikingo, al que llamamos normando, decía, a partir de un momento, pero vamos, germánicos que vienen del norte, porque todos los germanos, la lengua germánica, para que nos entendamos, vienen de los países nórdicos en diferentes épocas. Bueno, pues dice, no, bueno, los ingleses no, estos son como nosotros, más o menos. Entonces, en el nuevo rey de los mil años tienen cabida y además le vamos a respetar sus colonias. Es decir, que en la concepción alemana nazi de aquella época, a diferencia de otros países, de otros pueblos, sobre todo los eslavos, que iban a ser laminados, una parte eliminados y otra parte convertidos en esclavos para trabajar para los alemanes, los británicos, por ese carácter germánico también, son, digamos, integrados en ese nuevo mundo de manera bastante positiva. Y hubo muchas conversaciones al respecto entre ellos, ¿eh? Quiero decir que esto no es nada desconocido, igual que hubo muchos británicos muy favorables, especialmente en los años 30, hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, muy favorables a la Alemania nazi, alabándola a diestro y siniestro. Sí, de hecho, el famoso Lebensraum nazi, ese espacio vital para la nación alemana, derivado de los padres de la geopolítica en Alemania, anteriores al nazismo del siglo XIX, bueno, básicamente ese espacio vital lo generaban hacia el este, conquistando los territorios rusos, conquistando Rusia,
con la eliminación de la población y la toma de sus recursos. Y de hecho, en la práctica, los gobiernos colaboracionistas establecidos en Francia, por ejemplo, con la Francia de Vichy y en el resto de los países no eslavos, básicamente reactivaron las actividades propias de sus países sin grandes matanzas de sus propias poblaciones, más allá de los judíos, eso sin dudas, ¿no? Uh-huh. En cambio, hacia el lado de Rusia, limpieza étnica, básicamente, es el plan, bien distinto del plan nazi hacia el otro lado. Sí, sí, sí. Además, lo tenemos por escrito, quiero decir, hay hasta mapas hechos de la época diciendo, mira, llegamos hasta los Urales, cogemos aquí tal, el Cáucaso y tal, y bueno, ya el resto de Siberia nos pilla muy lejos. Quiero decir, y aparte que se iban a quedar los japoneses, porque lo hablaron entre ellos. Es decir, o sea que esto ya le digo, hay documentación abundante y no es ningún secreto. Entonces, claro, esto que creíamos que era algo del pasado, la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo que nos hemos equivocado, que no es algo del pasado, que ha perdido de diferentes maneras en Europa y que otra vez está resurgiendo de múltiples, a veces de forma burda, como en el caso de los neonazis ucranianos, de una forma muy burda, con los tatuajes aquí de la Cruz Gamada, de Hitler y tal, otra de forma más sofisticada, ¿no? Intentando intelectualizarlo y decir, no, pero es que, bueno, los rusos son así y tal. Bueno, en el caso de tu experiencia al respecto, en fin, un poco burda, no, vamos, más burda no puede ser. Pero bueno, sí, los británicos y tal, dicen, no, pues intentando buscarle algún tipo de argumentación que sirva para justificar ese ataque a los rusos, pero en el fondo subyace ese desprecio hacia todo lo eslavo. No olvidemos que además los británicos, o sea, la casa Windsor, de Windsor tiene lo que yo obispo. Es decir, vamos, que la casa real británica es alemana y se lo cambiaron en la Segunda Guerra Mundial porque quedaba feo. Se llamaran, no sé cómo eran, que eran Hannover o algo así. No me acuerdo. Sí. Es decir, de hecho, cuando después de que Guillermo de Orange termina su, digamos, reinado y tal en Inglaterra, se buscan esta casa y la sacan de Alemania. Es que son más de lo mismo. Es decir, no me acuerdo, ya digo, de estas dinastías, Coburgo, no sé qué, tal, ya sabes, con tal. Pero creo que eran de Hanover, creo, pero no estoy seguro. Pero vamos, que de ingleses no tienen nada. Es decir, está como dinastía. Luego sí, claro, ha ido naciendo allí, pero bueno, forman parte del mundo germánico y no veían mal las ideas de Hitler. Muchos británicos, entre ellos incluso Churchill. Esto da para mucho, pero bueno, es decir, en su momento... A propósito, no lo iba a presentar, pero ya que recordás vos mi experiencia con... diplomático de los países bálticos la semana pasada en la conferencia La democracia en la mira, celebrada en la Universidad de Utrecht, en la cual participamos. Ayer lo presentábamos entero, la primera parte de, voy a realizar transmisiones a lo largo de la semana con el resto de las cosas de esa conferencia calentita por los choques, pero quiero presentar ahora, Fernando, sencillamente el pedacito final, el cierre de la intervención de este señor, doblada con una voz de inteligencia artificial, esto hecho en inglés, solo como una demostración, el personaje, ahí con sus zapatillitas, súper, súper cool. Atención al cierre. La inteligencia artificial, por alguna razón, a veces genera unas voces medio cambiantes, pero súper entendible todo. Están violadas. Y es calidad de vida y libertad. A partir de... Todos los hombres serán asesinados y todas las mujeres serán violadas. Y este es el patrón de esa sociedad. Yo no diría que el régimen les ha lavado el cerebro. Sino que es algo que ha estado con esa sociedad a lo largo de 1000 años de historia. ¿Escuchado eso, Fernando? Retrocedo un poquito más porque acá es como una referencia general esto para determinar sobre quién esta referencia, ¿no? El
tamaño de Estonia, después de los horrendos acontecimientos en el norte de Ucrania al comenzar la guerra, al norte de Kiev, que básicamente es un territorio del tamaño de Estonia. Si Rusia ataca u ocupa Estonia, entonces no tendremos esa mejor calidad de vida y libertad. Impresionante. Impresionante. Todos los hombres serán asesinados y todas las mujeres serán violadas. Y este es el patrón de esa sociedad. La rusa, ¿no? Yo no diría que el régimen les ha lavado el cerebro. Sino que es algo que ha estado con esa sociedad a lo largo de 1000 años de historia. Ya está, ¿eh? O sea, no te, la cosa tiene tela. Primero porque... Fernando, este es el embajador de Estonia en los Países Bajos, en una conferencia, en una universidad pública, y el tipo con esto dicho, cuando los rusos acometan contra Estonia, van a cometer el asesinato de todos los varones, cometer la violación de todas las mujeres, y eso no porque esto, los rusos ahora con la cabeza lavada por Putin, sino porque ese el ADN de los de la sociedad rusa desde hace 1000 años. 1000 años. Esto lo firmaba el señor del bigote, esto le hubiera encantado. Pero vamos. Antes algunas referencias hacia la historia de Estonia y a la conquista soviética de Estonia, que en realidad la liberación de los nazis, pero él lo llamó, bueno, como aparentemente quería lo contrario, para él la liberación, la llegada de los nazis, el establecimiento de un régimen marioneta, un régimen títere, y después la liberación soviética, bueno, no, para él determinó la conquista de los soviéticos, pero... Pero fíjate que lo que empieza diciendo al principio, para empezar, dice una cosa que es una mentira como una catedral, es decir, de grande, que es que, bueno, Estonia, que es un sitio de no sé qué, de gran libertad, democracia, estupendo, maravilloso, mentira. O sea, uno de los sitios, lo que pasa es que esto se ha intentado topar por parte de Europa siempre que se ha podido, donde se ha hecho una discriminación de los derechos humanos más salvaje en Europa ha sido Estonia y Lituania, que tenían dos, entre comillas, minorías rusas, que eran casi, en el caso creo que de Estonia, casi la mitad de la población. Todavía hoy hay gente que no se le concede la ciudadanía y es como una especie de infraciudadanos. Es decir, que no son ni rusos, porque ser de origen ruso y tal, no tienen los derechos ni de voto ni de un montón de cosas. Es decir, estamos hablando de sociedades que no son democráticas. Para nada. Cero. O sea, ni una. Y eso ya digo, yo lo sé, lo conté alguna vez. Perdonad por repetirlo, lo digo muy rápido, es decir, a través de una persona que estaba metida en el ajo, en esto, me contó que cuando se quería introducir a los bálticos en la Unión Europea, pues entre la negociación con SK y estas cosas, pues hacen informes sobre los derechos humanos. Y este señor, vamos, estos señores de la Unión Europea fueron allí, hicieron un informe, y claro, pues, ¿qué decían? Por lo que habían visto, que allí los derechos humanos no se respetaban, pero vamos, cero patatero, o sea, nada. Pero de nada, que aquello era lo peor que se había visto en Europa en mucho tiempo. ¿Qué hizo la Unión Europea? Pues cogió el papelito y le hizo ¡prum! Lo rompieron y dijeron, ahora me vais a hacer uno diciendo que los derechos humanos son estupendos en los bálticos. Nunca lo han sido, pero bueno, es decir, así es como se comporta la Unión Europea, ¿no? Este régimen totalitario en el que estamos sumidos todos los europeos que estamos dentro de la Unión Europea, pues tenemos que padecer aquí a los totalitarios estos que nos gobiernan, bueno, y que hacen también. Y el tema de la democracia les importa un pimiento, pero completamente, ¿no? Y si no, que se lo digan al primer ministro de Georgia. Cuando un tipo, de nombre no me acuerdo ahora, lo tenía por ahí, un comisario, el comisario además, es que de risa, el comisario, ¿cómo le llaman? Algo así como de vecindad y ampliación. Es decir, será de mala vecindad, porque de buena. Entonces, bueno, va y como el padrino, es decir, en plan mafioso, que es que la Unión Europea es una organización mafiosa, pero no metafóricamente hablando. Es que se comporta como se podía comportar Vito Corleone en El Padrino, la mafia siciliana, la camorra napolitana, es básicamente lo mismo, con menos gracia, ¿no? Porque, bueno, es decir, porque por lo menos. En Italia y tal tienen otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero hace lo mismo.
Y le llama al primer ministro de Georgia porque ha hecho una ley que no le gusta a la Unión Europea. Ojo, Georgia no está en la Unión Europea, o hace las leyes que le dé la gana, para empezar. Ni está en la OTAN, ni nada de esto. Es decir, pero bueno, ahora le están montando un golpe de color, una revolución de colores que esperemos que no triunfe. Los norteamericanos, el primer ministro de Georgia lo ha dicho en público, los norteamericanos nos están montando una revolución de colores. Pero esto no sale en los medios de comunicación occidentales, claro. Y entonces, este impresentable le llama y le dice, mira, esta ley que ha hecho, bueno, la ley es terrible, es una ley tremenda, es una ley, fijaros qué cosa más dura de ley. Una ley en la que se pide hacer, a través de esa ley, un registro de todas las asociaciones, ONGs, fundaciones que hay en Georgia y ver aquellas que tengan, por un tema de transparencia, que tengan más de un 20% de financiación extranjera, ni siquiera se dice de dónde, extranjera, saberlo. O sea, no lo van ni siquiera a prohibir. Solo saberlo. Bueno, pues, ante esta ley atroz de los georgianos, el mafioso este le llama, el comisario este le llama y le dice al primer ministro, y se lo ha contado el propio primer ministro, y lo ha ratificado luego el impresentable de la Comisión Europea, va y les dice, mira, ya sabes que esta cosa está muy mal, la Unión Europea, tal, en Europa en general, está todo muy revuelto, fíjate lo que ha pasado, lo que le ha pasado a Fico, al primer ministro eslovaco, que han intentado asesinarlo, ¿no? Método mafioso. Yo cada vez tiendo más a pensar que esto está aprobado por los europeos, a través de los ucranianos, pero bueno, eso es otra historia. Y le dijo, fíjate lo que le ha pasado a Fico, así que ten cuidado. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Vito Corleone, es que no hay otra. Es decir, abiertamente. Te haré una oferta que no puedes rechazar. Pues eso, es decir, porque si no te mato. O sea, o haces lo que yo te digo, o por azares de la vida tendrás un atentado. Esta es la Unión Europea. Es que es una relación mafiosa. En realidad, Fernando, vos muy mal pensado, porque todas estas coincidencias, nada más. Cuando Alemania acomete un camino de acercamiento a Rusia a través de una colaboración económica y de manera indirecta militar con los gasoductos, la compra de gas, la compra de energía barata y la exportación de productos manufacturados, de repente una explosión en esos gasoductos a 200 metros. Vaya por Dios. Bueno, casualidad. Qué mala suerte. Cuando Orbán determina que va a rechazar el apoyo al envío de armas de Europa a Ucrania, bueno, presión respecto al corte de todos los fondos europeos, súper necesarios para la pequeña economía húngara, hasta que, bueno, finalmente capitula, porque si no, parado el gobierno, básicamente, a través de la presión, pero no, bueno, una presión también casual, una coincidencia. Y cuando Fico Fizzo, así lo llaman, según justo en Utrecht, la noche antes de presenciar esta barbaridad, yo en un restaurante, y de dónde la camarera, de Eslovaquia. Bueno, y ella, yo, uy, vos seguramente mal por lo de Fico, y ella, sí, Fizzo, la corrección de ella, así lo llaman, Fizzo, escrito Fico, pero con una C del idioma de ellos, Fizzo lo llaman aparentemente. Sí. Bueno, cuando Fizzo, en contra de la política de la Unión Europea respecto a Ucrania, un intento de magnicidio. ¿Cuántas coincidencias, no? ¿Cuántas coincidencias? ¡Qué tupillo! La vida es azarosa, hay muchas casualidades, fíjate. Claro, uno, a ver, en toda guerra, y estamos en una guerra híbrida, lo hemos dicho muchas veces, una guerra mundial híbrida, pues uno de los elementos que se usa y se ha usado desde siempre es la guerra sucia, en la que tú no vas declarando lo que haces, pero pagas porque asesinen a unos científicos nucleares en Irán,
o tus servicios secretos se los cargan. Tú, claro, no dices nada. Dices, no, yo no sé nada. Un atentado en Irán durante la ceremonia en conmemoración por el asesinato de Soleimani, lo recordarás. Cementerio. Supuestamente dos atentados de el ISIS, del ejército islámico, en Irán, ¿no? También otra coincidencia. Otra coincidencia. Pues como esto está, empezamos a mirar y coincidencias a patadas. ¿Por qué? Porque forma parte de la guerra sucia el hacer estas cosas y si es necesario dar un ejemplo a algunos presidentes o primeros ministros díscolos, pues en este caso, por desgracia, le ha tocado a Fico, Fico, como se pronuncie bien en eslovaco, pero yo que Orbán estaría ahora mismo revisando bien mi servicio de seguridad y preparándome bien porque es el siguiente en la lista, y más después de lo que acaba de decir, luego hablaremos de ello. Es decir, pero fíjate, bueno, lo meto ahora luego porque es que de verdad, la locura en Europa llega a unos límites que nos recuerda, con variantes evidentemente en otra época y tal, pero a la locura de las anteriores guerras mundiales, que cuando las ves desde ahora dices, pero ¿cómo la gente y los dirigentes y tal se metieron en este lío? Es decir, bueno, pues ahora los europeos la vuelven a liar. Es decir, y como digo antes, luego lo hablaremos y daremos algún dato más, está decidido ya, o sea, no es que está decidido que Europa va a ir a la guerra contra Rusia, con cierto apoyo norteamericano, aunque los norteamericanos están pensando ya en el 2025 y en China. Esta es otra historia, pero bueno, vamos a ir y esto está decidido. Por eso Orbán dice lo que dice. Respecto a los métodos mafiosos, querido Fernando, yo a veces quisiera esos métodos para llamar a los likes de los demoledores todavía sin clic en el like, sin acompañarnos en el like. Ya 1.500 personas conectadas prácticamente y apenas 640 likes. Por cierto, Fernando, nosotros a menos de 500 suscriptores para los 100.000 suscriptores. El día de los 100.000 suscriptores, la casa tirada por la ventana. Suscríbanse a sus amigos, a sus familiares, a sus enemigos, a todo el mundo. Suscríbanlo. Es decir, para llegar a los 100.000. Es decir, porque esto, quedarnos ahí al borde de... Si antes de la semana próxima 100.000, en vivo, Fernando, acá el próximo domingo, descorchamos una buena cava, como la llaman en España, un buen champán, como lo llaman en Francia, ¿no? Un vino espumante, ¡pum! Lo que sea, es decir, descorchamos a alguien de la Unión Europea. Uy, perdón, quiero decir... Nosotros pacíficos, lo nuestro democrático, los violentos ellos, sí. Ahora en esta situación, ¿no? Lo de Europa clarísimo, completamente de acuerdo por vos. Ahora, de acuerdo con vos. Ahora, Estados Unidos, las contradicciones de Estados Unidos, ¿va a acompañar una guerra directa con Ucrania o va a abandonar a Europa sola en esto? Y quiero presentar como una demostración de estas contradicciones, un día una cosa, otro día otra, dos columnas distintas, representativas de dos sectores distintos del Estado profundo estadounidense. Primero esta, está compartida por el propio Fernando, esta del Financial Times. Opinión, relaciones Estados Unidos. Estados Unidos debe afrontar la realidad y priorizar a China sobre Europa. Esto no significa abandonar a los aliados de Estados Unidos en el continente, sino que se basa en una evaluación sobria de las capacidades militares. Bueno, el escritor es director de la iniciativa Marathon y se desempeñó como líder del Pentágono para la Estrategia de Defensa Nacional de 2018. Y básicamente en este artículo presenta la tesis o presenta la propuesta de abandonar el conflicto en Ucrania para redireccionar hacia China. Algo acá mencionado muchas veces. Lo cual, dentro de la lógica imperial estadounidense, generaría sentido, respondería a un objetivo lógico.
dentro de la política de ellos, ¿no? Frente al surgimiento de un adversario disputando su hegemonía en unipolar. Ahora bien, del otro lado, esto también publicado el día de ayer, aquí. Esto publicado en Defense One, Defensa 1, esta es una publicación, ¿cómo llaman estas? Específica, una publicación... militar, Bueno, lo llaman de una manera especializada, es una publicación especializada en temas de defensa. Esto naturalmente traducido al español por el coso. Bueno, ¿cómo ganar en Ucrania? Sí, bueno, la traducción ahí, sírvete y no te preocupes por la escalada, lo de sírvete mal traducido, como pero se entiende. Machacá, ¿no? Machacá o dale duro, una cosa así, como pour it on, como dale con todo. Y no te preocupes por la escalada, la administración Biden ha sido demasiado cautelosa, todavía hay tiempo para cambiar eso. Bueno, y básicamente llama a... el envío de armas aún mayor, a la participación directa de Estados Unidos. Y este tipo, Fernando, el escritor de esta, Andrew Raring, es politólogo senior en RAND, la vieja querida RAND Corporation. ¿Qué puedes esperar? Una institución de investigación no partidista y sin fines de lucro, es coautor principal del informe RAND publicado recientemente, Estabilidad Estratégica en el Espacio, Evaluación y enfoque de Estados Unidos. Con lo cual, una vez más, la contradicción entre los halcones estadounidenses, entre o más leña al fuego en Ucrania, o no, abandonar Ucrania, no por amor a la paz o por amor a las víctimas ucranianas, ni mucho menos, sino no, esto, acá el negocio ya hecho, nosotros ahora con nuestro énfasis en China. Entonces, ¿cuál de los dos? ¿Actuación, contradicción, desorientación, intereses encontrados? Yo creo que ni ellos mismos lo saben, me explico. Es decir, efectivamente, como tú señalas, hay que decir que ningún país, ninguna administración, sea democrática, sea autocrática, da igual, es decir, es homogénea, en ningún país. Es decir, eso siempre hay tendencias. En el caso de Estados Unidos, esas, digamos, tendencias son especialmente graves dentro de la propia administración que gobierna, hasta el punto de que diferentes organizaciones federales, como el FBI, la CIA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, pueden estar defendiendo políticas opuestas en la práctica, no en la teoría, en la práctica. Eso se vio en Siria. Entonces, hubo un caso muy gracioso, bueno, gracioso visto así, claro, pero... en el cual dos de estas organizaciones, como no se hablan entre sí, porque muchas veces se dedican, digamos, a cortocircuitar lo que quieren hacer el FBI, cortocircuitar la CIA y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues en una me parece que era la CIA, en otra no sé si es el Departamento de Defensa, estaban preparando y apoyando a mujahidines para atacar al régimen legítimo de Bashar al-Assad. Como no se coordinaban entre sí, estaban, digamos, enfadadas, entre comillas, pues se dio la circunstancia surrealista de que los mujahidines de la CIA y tal, o que fuera, y los del Departamento de Defensa en Siria estaban combatiendo entre sí, es decir, uno contra otro. Con lo cual es el colmo del disparate. Es decir, bueno, pues esto como para ejemplificar hasta qué punto las contradicciones en grandes potencias como Estados Unidos, con intereses muy diversos dentro incluso del propio gobierno, pueden llegar incluso hasta sabotearse entre ellos. Es decir, que no... Hay un cisne blanco, ahí tenemos, creo. Estas imágenes, hoy acompañamos las transmisiones con imágenes de las maniobras de entrenamiento de las Fuerzas Armadas Rusas y en este caso de bombarderos estratégicos. Y perdón si yo cada tanto abandono por un segundo la transmisión, pero... recordarán mi estado de salud, si bien yo mejor aquí detrás de cámara una farmacia verdaderamente. Y bueno, en esos instantes en los cuales abandono la imagen por un segundo, básicamente yo aquí con cortisona para esta laringitis tremenda y este antibiótico bestia, ahora debería
Más que una píldora, esto, sí, más que una pastilla, esto es un consolador del tamaño, tomado con 5 litros de agua, así de grande. Bueno, ese es mi estado de salud. Y yo, a pesar de eso, acá frente al pie del cañón, demoledores, ustedes acompáñennos con el like, por favor. Que like, por favor. Que fuerte, por desgracia, Ezequiel no tiene el servicio de seguridad de Víctor Orbán. Y aunque tuviera el de Fico, da igual, porque ya se vio que no funcionaba muy bien. Guerra biológica, ¿no? De armas biológicas. Efectivamente. Entonces, no puede ser. Pero fíjate lo que estábamos hablando, y es que la administración norteamericana tiene siempre, esto no es nuevo, pero ahora mismo yo creo que los demócratas tienen una tensión interna grande entre los duros que quieren seguir, bueno, duros son todos, a ver, pero entre los que quieren seguir por la rusofobia y otra serie de historias, o incrementar incluso, como decía el último artículo, el tipo de la RAN, incrementar el ataque a Rusia, hubo otros que dicen, bueno, a ver, esto, no es que no vayamos a ir y dejemos a Europa sola, porque entonces esta panda son impresentables y la lían. Hay que controlarlo, si lo que decidamos, pues bueno, le daremos un cierto apoyo, ¿no? Pero sin centrarnos en Rusia, y lo que tenemos que hacer en 2025 es ir a por China. Esto lo van a hacer, van a ir a por China, ya lo digo. Veremos qué estrategias empiezan a implementar a partir de que el nuevo presidente tome posesión en enero y se empieza a ver un poco lo que empiezan a diseñar. Bueno, que ya está diseñado y empiezan a implementar. Pero yo creo que al final, ya digo, porque tienes a gente como Victoria Nuland, que aunque haya salido del Departamento de Estado, pero bueno, sigue por ahí tocando las narices, y está diciendo que no, que con ellos hay que atacarlos y tal. Y gente como esta, que lo peor de esta gente, este señor de la RAN y tal, y cosas de estas, no es que dices, bueno, esto puede ser un artículo de propaganda, de crear una digamos, entre medios de geopolítica, medios de relaciones internacionales, entre determinadas capas de la sociedad, una visión determinada. A ver, este señor no se lo cree. Bueno, lo peor es que se lo cree. Quiero decir, que escalando contra Rusia van a conseguir unos resultados estupendos, incluso, como dicen algunos, en el 2025 los ucranianos se lanzan a la ofensiva y hasta Moscú, es decir, sin parar. Claro, es que, y esto me lo, ya digo, un amigo mío que vino hace unas semanas de una cosa de estas también un congreso en Estados Unidos y tal, y es que venía alucinado, diciendo que se lo creen, o sea, que están convencidos, que el problema es que se lo creen. Es decir, que si, bueno, si no se lo creyeran, se puede negociar, se puede hacer algo, pero si estás convencido, pues a ver qué haces. Bueno, pues yo creo que están ahora mismo en una tensión interna dentro del Partido Demócrata, y todo ello con el problema fundamental de las elecciones. Es decir, ¿qué nos perjudica más, qué nos perjudica menos? Porque además el Partido Demócrata tiene ahí una mezcolanza de votantes históricamente los demócratas se han votado más las mujeres, lo que ya allí llaman afroamericanos, es decir, los negros, jóvenes universitarios, urbanos, etcétera. Incluso la minoría árabe, pues también hay árabes en Estados Unidos, es demócrata, ¿no? Es decir, mayoritariamente. Claro, entonces, justamente tienen un problema incluso desde el punto de vista electoral. Porque si machacamos a unos, estamos perdiendo votos. Y depende de lo que hagamos, cuidado. Ahora mismo yo creo que están perdidos. Es decir, no saben qué hacer con Ucrania. O sea, lo que Biden querría y compañía es, bueno, que aguanten como puedan. Les damos unas cuantas cosas, que aguanten como puedan. Los ucranianos hasta después de las elecciones. Y ya después de las elecciones nos olvidamos de ellos. Ya no nos interesa el tema este de Europa. Ya nos vamos a por China. Bueno, si llega Trump, ni te cuento. Es decir, que lo va diciendo desde hace ya años, desde su primera presidencia, ¿no? Que estos europeos y esto de la OTAN, ¿para qué sirve? Y que desde luego es ideológicamente, ponerle muchas comillas,
más cercano a lo que sería Putin, la Rusia de Putin, pues al fin y al cabo ideologías muy conservadoras. Todo esto con, ya digo, con características propias de cada país, ¿no? Y que además, en eso Trump lo tiene muy claro, hay que ir a por los chinos, ya. Olvídense ustedes del problema de Rusia. Aquí estos son, hacemos un apaño y tal, como decía él, esto yo en un día lo resuelvo. Yo creo que los demócratas ahora mismo están completamente despistados y con enfrentamientos internos. De ahí la incoherencia de su política exterior, que ves que por una parte te están diciendo, por lo menos algunos medios, que hay que ir a por los rusos, hay que escalar. Si los rusos al final van de farol, no van a tirar nunca armas nucleares, a por ellos. Y luego los que están diciendo, ojo con ese tema, que lo de Rusia va a llegar un momento que se va a poner la cosa muy seria y se va a liar. Pero liar, cuando digo liar, es que puede acabar una guerra nuclear de las gordas. Y por lo tanto, vamos a frenar a esto. Ya hemos sacado todo lo que podíamos sacar y nos ha salido muy bien la jugada de antirrusa con el tema de la guerra de Ucrania. Vamos a empezar a relajar esto, porque además es que tenemos una situación en Ucrania especialmente grave. De hecho, Biden ya no va a ir a la reunión esta de Suiza, creo que era el 31, ¿no? Ya no va a ir, ya ha dicho yo no. Porque hay un sector que dice claramente hay que desconectarnos de estos. Y más de un expresidente, no lo olvidemos, un expresidente Zelensky, que es como si yo voy representando a Ucrania, igual, vamos, lo mismo. Bueno, él tiene nacionalidad ucraniana, yo no, pero si yo tuviera nacionalidad ucraniana, pues igual, porque es que ya no es nada. Esto hay que decirlo claramente. Cero. Es decir, este señor, desde el punto de vista legal y legítimo y todo lo que quieras, este señor finalizó su mandato y ya no es nadie. Hoy consultado al respecto, Zelensky en la televisión ucraniana respondió con ironías sobre este tema. Respondió con una broma. Ay, todo el que sabe leer sabe que yo soy el presidente. Ja, ja, ja. El grado de caradurez, ¿no? Claro, bueno, no, es un presidente muy poco democrático, vamos, nada democrático. Resulta gracioso que se acuse a Rusia de falta de democracia y se apoye una dictadura, digamos, de libro, que es la de Ucrania, con un tipo que está ahora mismo mandando sin haber sido elegido por nadie, porque ya no es presidente. Es decir, con lo cual es que nada, oiga, por lo menos haga un proceso electoral, aunque sea fraudulento, ¿no? Para tapar un poco la cosa, ¿no? Pero ni eso, ¿para qué? Es decir, ni siquiera hago un paripé, ¿no? Un circo y tal, y digo, no, he salido ganando y tal. No. Ni hago elecciones, ni nada, que vence mi mandato, me da absolutamente igual, yo sigo en el poder. Entonces, esto hace más daño aún a Ucrania. Ucrania está en una situación muy desesperada. Esto que nos venden, de que ahora están haciendo ataques, que sí, que bueno, a ver, el siguiente paso que están haciendo los occidentales, el envío de misiles de, digamos, relativo largo recorrido, es decir, que puedan alcanzar ciertas zonas de Rusia. Y ojo, y os digo porque los rusos están teniendo, de verdad, a mí realmente me parece una cosa increíble, ¿no? Porque no lo entiendo. Los rusos están teniendo una paciencia realmente extraordinaria, porque fijaros, os voy a contar esto no sale en los medios de comunicación occidentales, ¿eh? Esto se lo cuento, os lo contamos aquí Ezequiel y yo. Fijaros, esta noticia entre los ataques que ha habido últimamente, yo creo que lo pronuncio muy mal, con los famosos ataques, es decir, porque es ATACMS. Sí, a ver ¿cómo se dice esto? Es decir, bueno, puedo decir ATACMS. Por ahí pero he escuchado ATACMS, pero realmente el nombre complicado. Complicado, esto no hay manera. Bueno, pues estos son misiles, ¿no? Occidentales, norteamericanos, tal. Bueno, pues han atacado las defensas de Crimea, etcétera, pero están atacando Rusia, y esto ya es más peligroso. O sea, lo que es la Rusia
legítimamente, internacionalmente reconocida, ¿no? Con sus fronteras, más allá de Belgorod y demás. Pero esto no lo cuentan. Y es que, y os leo desde una noticia para que sea más sencillo, y dice lo siguiente, de un artículo, dice, bueno, las Fuerzas Armadas ucranianas, seguramente bajo encargo occidental, han atacado intencionadamente un radar, es cierto, de detección temprana en la ciudad de Armavir, en el krai de Krasnodar. Este ataque, aunque sus consecuencias en la degradación de la respuesta nuclear rusa sean mínimas, pudo haber activado perfectamente el artículo 19C de la doctrina nuclear rusa. Ahora iremos a ver cuál es el artículo 19C. Para que os deis cuenta de al borde de lo que estamos. Y si no fuera por la extraordinaria y desde un punto de vista excesiva prudencia de los rusos, ahora mismo ya estaríamos todos muertos. Sí, y puedo acompañar eso con una especificación. Sí. La prudencia de Putin. Porque con otro presidente ruso, ya no Medvedev, sino cualquier otro. Nosotros ya en la Tercera Guerra Mundial desde hace tiempo. Sí, sí. Y eso especialmente dicho para todos los propagandistas occidentales demonizando, anatematizando a Putin. No, que Putin, el demonio. Putin, un tipo moderado dentro de la política rusa. Sin un tipo como Putin, nosotros ya en la Tercera Guerra Mundial desde hace tiempo. Esa es la realidad. Lo quieran o no lo quieran los medios occidentales y los políticos occidentales. Perdón por la interrupción, Fernando. No. Una precisión necesaria, porque Putin efectivamente es un tipo muy moderado, moderadísimo. Es decir, la mayoría de los políticos rusos, del establishment político ruso, sería mucho más duro, muchísimo más duro. Cuidado con, porque después nos van a ametrallar con defensores, sí, de Putin, como Putin moderado. Moderado no. En el marco de la política rusa y de la política internacional. En el marco de las grandes potencias, ninguno una carmelita descalza. Ninguno, claro, todos, pero fíjate, líderes de grandes potencias. Pero en ese marco, en el marco de la política rusa, de la política internacional, Putin un moderado. Esa es la realidad. Fíjate. Atacan los ucranianos con el beneplácito de los occidentales, por si no lo hacen, radares, no radares en el campo, por ejemplo, de como el IRIS-T o como los que pueden llevar cualquier sistema de antiaéreo, no, radares fijos. Estos son radares enormes, son edificios en realidad, donde está dentro el radar. Estos radares son radares estratégicos, es decir, no se pueden mover, o sea, están fijos. Y lo que hacen es, en un determinado abanico, ángulo, hay muchos de estos por Rusia, obviamente, están para la detección de armamento de ataques nucleares. ¡Ojo! Y han atacado uno de estos radares, con pocos daños, pero la cuestión es que han atacado uno de estos radares. Y como decía antes, que en la doctrina militar rusa, en el artículo 19C, dice lo siguiente, leo el artículo, para que veáis la moderación de los rusos. Si llegan a aplicar este artículo, ahora mismo no estamos hablando de esto. Artículo 19. Las condiciones que determinan la posibilidad del uso de armas nucleares por parte de la Federación Rusa serán, a ver, tal, C. El ataque del enemigo contra instalaciones estatales o militares críticas de la Federación Rusa cuya inutilización perturbaría la respuesta de las fuerzas nucleares. Es decir, radares de detección de armamento nuclear. Ahora mismo, si los rusos quisieran, podrían estar lanzando bombas nucleares. Y no lo hacen. Pero les provocamos. Y vamos más allá. Y vamos a ir más allá. Y esto ya lo puedo asegurar. Y vamos a seguir. Y yo creo que los rusos ahí se equivocan. Tendrían que dar un puñetazo en la mesa mucho más fuerte. Porque es que si no, vamos a esto. Es decir, es que es tremendo. Esto no lo van a contar, pero si ellos, o sea, si ahora mismo Rusia, de una manera estricta, aplicara su doctrina nuclear, tendrías que estar respondiendo a este ataque contra instalaciones nucleares, instalaciones militares críticas para su defensa nuclear, ya. Es decir, y no lo hacen. Pero son muy malos, claro, son terribles, van violando, como decía el embajador. Todos los varones muertos y las mujeres violadas. Violando mujeres y matando mujeres, no.
Eso más bien lo suelen hacer los occidentales. Pero daros cuenta también de la situación crítica en la que estamos. O sea, con lo moderados que son los rusos, cuando se decida hacer lo de las pruebas de lanzamiento de diferentes tipos de armas nucleares tácticas, no lo hacen, bueno, pues nos aburrimos y tal, vamos a probar esto, no. Esta mañana mandando, y además que lo dijo el propio Putin, o sea, que tampoco, señores, que estamos haciendo esto y les estamos mandando un mensaje, una señal clara, dice, para que se den cuenta de cómo está la situación, que es que nos vamos a una guerra nuclear. Y para eso estamos haciendo esto, para que se den cuenta que vamos en serio y que frenen la escalada, no sigan. Bueno, señor, vamos a hacer justo todo lo contrario. Esto ya darlo por hecho, ¿eh? Esto no es una presunción, tal, no. O una hipótesis, no. Porque ya lo estamos haciendo, ya le está diciendo media Europa, no, ustedes a los ucranianos, ataquen con los misiles europeos donde quieran y a donde quieran. ¿Instalaciones nucleares? Pues sin problemas. Es decir, esta es la realidad. Estados Unidos ha vuelto a decir lo mismo que los europeos. Es decir, vamos, ha dicho, no, nosotros damos el armamento que damos y los ucranianos lo utilizan como quieren contra lo que quieren. Es decir, o somos conscientes de que estamos, pero a dos pasos de un desastre de proporciones inimaginables en Europa, que en el mejor de los casos podría acabar con una guerra en Europa que terminara con algunas bombas nucleares tácticas, en el mejor de los casos, fijaros, con una guerra nuclear en el que se acabó todo, quiero decir, punto y final, la especie humana pues sería eliminada, aunque esta gente está tan loca, los norteamericanos tienen en muchos think tanks y en el Pentágono y tal, se debate algo tan delirante como la posibilidad de que, bueno, no, tampoco se lanzarían muchas bombas nucleares, no como en la Guerra Fría, que teníamos 30.000 cada uno y tal, y ahora vamos a lanzar 1.600 por cada bando. Hombre, yo creo que podrían sobrevivir, ¿no? Algunos humanos y tal, y la especie se podría recuperar, y estas cosas, ¿no? Con lo cual, oye, pues no es tan grave. Podemos ir a una guerra nuclear. O sea, este es el tipo de reflexión chalada, chiflada, que se tiene en Estados Unidos, y de debate. Y claro, yo entiendo que la gente diga, Fernando, te estás pasando. Es decir, esto no puede ser, que sí, y hasta lo publican. Es decir, claro, esto dice, aquí tenemos un problema. Yo siempre lo cuento, y está en un libro de Michio Kaiku, que es un profesor de física, divulgador y tal, de hace tiempo, y explica el nacimiento de Internet. Es decir, bueno, como todos sabéis, como una red entre universidades, centros científicos y tal, para poder conectarse, intercambiar información. Pero no olvidéis, Internet no la crea la Asociación de Amigos de la Paz, la crea el Pentágono. Es decir, no, y el Pentágono, ¿por qué se crea eso? Porque al tener esa red, al no haber un punto central, un nodo central, sino una red descentralizada de información, el Pentágono aspira, y aquí viene lo bueno, ¿eh? A ver, los que estéis de pie, sentaros para no caeros del susto, el Pentágono aspira a ganar la Cuarta Guerra Mundial. Y tú dices, ahí va, la cuarta, y la tercera, no, la tercera la dan por hecha. Es decir, la idea es, tenemos esta serie de núcleos descentralizados, vamos, perdón, de zonas descentralizadas, que cuando llegue la Tercera Guerra Mundial, y es que esto ha hecho un desastre, los que nos hemos metido en los famosos búnkers y tal, podremos reconstruir más rápidamente nuestros conocimientos y capacidades tecnológicas, etcétera, y ganar la Cuarta Guerra Mundial a los soviéticos, porque esto es de la época soviética. O sea, hay que estar verdaderamente de manicomio para pensar en esto. Quiero decir, o sea, para tener este tipo de pensamientos. ¿Pero tú te crees que después de una Tercera Guerra Mundial nuclear, como había la Guerra Fría, con 30.000 armas nucleares volando de un sitio a otro, va a haber una cuarta? Es decir, sí, la famosa ARPANET. Es que realmente... La famosa ARPANET, así la llamaban. ARPANET. Ahora, si conceptualizamos la Cuarta Guerra Mundial como la guerra por las mentes,
Fernando, si la conceptualizamos de esa manera, como la guerra por las mentes, efectivamente, por obra y gracia de Internet, en esa ya aparecen como ganadores, ¿eh? Porque estos aparatitos determinan nuestra mente mucho más que la amenaza de una guerra mundial, porque la guerra mundial en cualquier caso puede comenzar un día y generar una debacle para la humanidad, pero esto nos determina todos los días, día a día. La visión del mundo del 99% de la civilización humana aparece mediada por esto. ¿Y quién capitanea Internet? Nada más y nada menos que, bueno, las grandes empresas multinacionales digitales, las clases dominantes. Los Estados Unidos representan naturalmente una herramienta fundamental de eso, pero claro, no participa, Internet no la determina Biden, ¿sí? Sino que aparecen intereses y grupos sociales muy por encima de Biden, ¿sí? Las clases dominantes a escala global, bueno, los dueños de las grandes corporaciones digitales, etcétera, etcétera. Así que la Cuarta Guerra Mundial, una vez más, si la conceptualizamos como la guerra por las mentes, esa ganada por ellos, ¿eh? Sí, sí, completamente ganada, hasta el punto, ya digo, de que esto ya es, además, como se nos ha hecho imprescindible, pues ya no podemos estar sin un móvil, porque estás ni por temas de trabajo ni nada. O sea, ya es una cosa, a partir de entonces se ha convertido en nuestro espía favorito, el mejor espía posible que se podría concebir, se llama un móvil. Nos está espiando constantemente. Y cuando nosotros generamos la subversión de esto y esto como una herramienta para el pensamiento crítico, ahí comienza la censura. Efectivamente. Así nosotros... que, es ya sabéis, likes, es muy importante, likes, hacer todo tipo de comentarios, etcétera. Muchas gracias, por cierto, a José Antonio Mejía Granados, quien quiere, una transmisión sobre las elecciones el próximo domingo en México, fundamentales. Puede que en la semana realicemos una transmisión con algún experto en política mexicana. Bueno, muchas gracias también a Kuzmenko Live y a George Sordo, buen nombre, 10 membresías del canal. Muchas gracias, George Sordo, por el apoyo. Nosotros todavía ahora a 400 suscriptores de los 100.000, cerquita, cada vez más cerquita. Hago una adelante, pequeña rectificación, porque cuando uno se equivoca es peor de lo que pensaba. Es decir, hablaba de esto de los polacos y no eran los polacos los que querían hacer entrar un poco en Ucrania para tener una defensa avanzada y tal, pero solo con motivos defensivos. No, es aún peor, son los alemanes. Pero tampoco tan lejos, ¿eh? Porque atención. Ya, están al lado. Atención, el Bundestag, el Bundestag alemán pidió ampliar la zona europea de defensa aérea al territorio del oeste de Ucrania en un corredor entre 70 y 100 kilómetros de ancho. Esto tiene dos cuestiones. O sea, ¿pero quién es la Unión Europea? Nadie. Para ampliar el territorio de defensa en un país que no está en la Unión Europea, que es Ucrania. Da igual, esto como ya todo vale. La segunda, dices, pero vamos a ver, ¿ustedes no se dan cuenta de que hacer esto es meterse directamente en la guerra contra los rusos? Les da absolutamente igual. Y fíjate, esto no es casualidad, lo hablábamos antes. Todas estas noticias que van saliendo nos van preparando para que al final aceptemos la guerra como algo inevitable, como si fuera un desastre natural. Oye, pues como los terremotos, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Pues eso, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Vamos a la guerra. Y así, una y otra noticia, y es una cosa tremenda. Es decir, ya digo, es que no es algo que vayamos a ver dentro de 20 años, lo vamos a ver este año. Sí, sí. Es decir, 2024.
Tampoco muy errado vos con tu comentario sobre Polonia, Fernando. Y atención a Sí, esto. bueno, sí, es que, en fin, los polacos. Atención a esto. Por aquí. El ministro de Asuntos Exteriores polaco pide un rearme a largo plazo de Europa, exclusiva, Radoslav Sikorski. También se muestra partidario de la inclusión más profunda posible del Reino Unido en las estructuras de defensa de la Unión Europea. La Unión, perdón, el Reino Unido abandonó la Unión Europea con un portazo y un desaire, y este tipo lo llama a que el Reino Unido determine la política de defensa de la Unión Europea. ¡Qué antieuropeo! ¡Qué traidor! ¡Qué cipayo! Bueno. Un poquito de este impresentable. Para derrotar las ambiciones imperiales rusas es necesario un rearme de Europa a largo plazo en el que el Reino Unido pueda desempeñar el papel más cercano posible, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Sikorski también pidió una votación mayoritaria a favor de las sanciones de la Unión Europea y una brigada mecanizada de la Unión Europea de 5.000 efectivos y dijo que Polonia estaba dispuesta a respaldar un plan a escala de la Unión Europea para incentivar a los evasores ucranianos a regresar a su patria. Esa es la otra nueva, Fernando. Sí, Ya comienzan me muchos, encanta el muchos. término Sí. incentivar. ¿Qué entenderán por incentivar? Muy buena esa. Los videos de, Sí, de los en fin. pobres jovencitos ucranianos arrastrados de los pelos por Sí, las calles, a recogidos por. porrazos, la policía a Claro, porrazos, incentivándolos. incentivando, exactamente. Sí, es que de verdad, es de traca. Ahora, ya esa la nueva escuchada, ya no solo de los ucranianos, porque con esto comenzaron los ucranianos hace un tiempo, con el pedido de extradición de los varones ucranianos refugiados en Europa, quienes abandonaron Ucrania en el inicio de la guerra, escapando de las barbaridades de la guerra, como así también del reclutamiento forzoso. Bueno, que hace algún tiempo ya las autoridades ucranianas llamaron a la extradición forzosa de esa gente, que los despacharan de vuelta. Por ahora los países respondieron que no, porque verdaderamente no No, solamente no. cometerían una violación del derecho internacional, de los derechos humanos, de lo más básico del derecho internacional, sino que representaría un escándalo, por ejemplo, la policía en Berlín, en los patrulleros persiguiendo a A criminales ucraniano. ucranianos refugiados por ellos mismos escapando de la guerra. Al principio lo rechazaron, pero ya países Ya. como Polonia ya están llamando a, bueno, sí, Bueno. nosotros vamos a generar incentivos. El primer incentivo lo generó ya Ucrania con la negación de las tareas consulares, sino de los trámites consulares a los varones ucranianos fuera del país, en Europa. Si uno, esto quizás para la gente sin experiencia de vida, de residencia en el extranjero, no parezca como algo conocido, pero si uno como extranjero, como residente extranjero en un país, bueno, debe presentar como documento un papel emitido por el consulado de su país en ese país extranjero con su certificado de residencia, con, bueno, sus papeles en orden, ¿no? Si uno carece de eso y cada tanto esos documentos caducan y si su embajada o su consulado no generan la renovación de eso, uno aparece indocumentado, aparece como ilegal. Por ende, te pueden despachar de vuelta. Así que ya cuando Ucrania determinó eso, ninguna tarea consular más para los varones en el extranjero, ya comenzó indirectamente a generar extradiciones forzosas. Pero ahora los propios europeos quieren ayudar. Como no alcanza la carne de cañón allá, entonces recojamos Bueno, de acá, el muchachos. gran problema que Pumba. está teniendo Ucrania y que lo está volviendo cada semana más, es decir, es la falta justamente de soldados. Es decir, la apertura del frente de Kharkov, como la vimos, lo que ha provocado es que, como no hay suficiente soldados y apenas quedan reservas, pues han tenido que llevar todo lo que tenían, sacándolo de un sitio y de otro, de Zasillar, de Zaporilla, de tal, de aquí saco una brigada, de aquí saco tal. Y de hecho, eso se está notando porque
en el frente los rusos vuelven otra vez, no es que lo hayan dejado antes, pero a ganar territorios en muchos sitios. ¿Por qué? Porque se han ido los soldados que estaban allí a otro lugar, en este caso al frente abierto de Járkov, que fundamentalmente yo creo que cada vez se ve más, tiene una función de dispersar las fuerzas ucranianas que tengan que estar ahí luchando en Járkov, un nuevo frente, y eso le permite a Rusia golpear en más sitios que quedan desguarnecidos y, por lo tanto, seguir degradando al ejército ucraniano. Mira, este es un radar. Pero tú fíjate lo que dice en el pollo este, el polaco. Claro, es que dices, a ver, dices, vamos a ver, que es Reino Unido lidere los esfuerzos de la Unión Europea contra los rusos. Vamos a ver, señor. Pero si el Reino Unido ya está en la OTAN, se supone que para esfuerzos bélicos está la OTAN, no la Unión Europea, que son básicamente los mismos más norteamericanos y canadienses. ¿Qué me está usted contando? ¿Por qué cuenta esto este señor? Esto no lo cuenta por contar, ¿eh? A ver, los británicos y los polacos tienen la misma concepción, digamos, muy parecida de la guerra. Es decir, los dos son del grupo radical que quiere prolongar la guerra en Ucrania para debilitar a Rusia y además, a ser posible, extenderla a otras zonas en Europa. De ahí que los polacos estén tan interesados en que los británicos estén presentes en todos los sitios y tal, porque están en su mismo clan, el clan que quiere una guerra europea a gran escala. Entonces, bueno, por eso sale diciendo que no, tienen que estar los británicos y liderar. Como lideren los británicos, Europa queda arrasada, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno, entonces, de ahí que pida, está absurdo, porque la Unión Europea no está en el Reino Unido y, sin embargo, sí está en la OTAN. Pues bueno, que lideren en la OTAN, que se hablen con los primos norteamericanos y digan, no, que yo me encargo de esto. Quiero decir, es absurdo lo que está diciendo este señor. Atención, bueno, Fernando, a los orígenes de este ministro, porque en gran medida también el problema, en gran medida un problema de liderazgo y de la cooptación de los líderes europeos por los Estados Unidos y el Reino Unido. En una entrevista con The Guardian, Sikorsky dijo que Polonia respaldaba el derecho de Ucrania a atacar objetivos militares dentro de Rusia, bueno, argumentando que Occidente tenía que dejar de limitarse constantemente en lo que hace para apoyar a Ucrania. Bueno, es el de lo mencionado antes, ¿no? Este del lado de los ataques de Ucrania con armamento occidental en la retaguardia profunda rusa respecto al debate iniciado con la entrevista de Zelensky. Ahora, atención a esto, Fernando. Sikorsky, educado en la Universidad de Oxford junto a David Cameron, estaba en Londres, incluso para una reunión bilateral con el secretario de Asuntos Exteriores. Ah, acá, curiosamente, bueno, qué simpáticos. Eran amiguetes. Nuestra amiga. Oiga, pero si está Elena. Oye. Alemania, Annalena Baerbock, el amor imposible de Fernando, organiza una reunión del Triángulo de Weimar con Radoslav Sikorsky y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, en Weimar. Fernando querría participar en este triángulo, pero él querría participar en un triángulo amoroso con Annalena. Sí. Esa es su debilidad. Pero fíjate qué casualidad. Cameron y Sikorsky, que tiene nombre de helicóptero, a ver, no, esto es una broma. Sí, con un, nada más. Pero, a ver, es porque un polaco, Sikorsky, fue el inventor de los famosos helicópteros, pero vamos, este señor se llama igual. Bueno, pues el señor helicóptero, Sikorsky, es amiguete de David Cameron de la época de estudiantes. Fíjate qué casualidades tiene la vida. ¿No? Que después las posiciones son las mismas. Claro, y luego su posición es la misma y sirve a los intereses británicos más que a los polacos, desde luego. Los anglos, más los americanos, pues son más potentes que los británicos también,
es una de las cosas que mejor han hecho. Es que a lo largo del tiempo, esto lleva años y tal, han sabido captar a lo que serían las futuras élites en muchos países europeos, haciéndolos, llevándolos a estudiar con becas, con tal, a grandes universidades, a Oxford, a Cambridge, a Harvard. Von der Leyen. No sé qué. Von der Leyen. Y a partir de ahí ya tienen a esas personas dentro de, o sea, capturadas, captadas, para que hagan su política en Europa o donde sea. Es decir, la captación, Fernando, tanto ideológica como económica, porque si en ese, en una vez en sus cargos directivos acometen demasiado fuerte sus políticas, ¿no? Comienzan políticas demasiado contrarias a sus representados y demasiado favorables a Estados Unidos, y eso en algún momento determina su salida, inmediatamente la puerta giratoria. Abandonan, como por ejemplo von der Leyen, abandonan la presidencia de la comisión y al día siguiente comienzan un trabajo en una multinacional estadounidense o en una ONG estadounidense o en una fundación estadounidense o, bueno, X. Con lo cual, no solamente compradas las cabecitas, sino también comprados los billetes, ¿no? Los bolsillos. Sí. Claro, con lo cual, ¿qué política van a hacer los líderes europeos? La de Estados Unidos, está claro. Es decir, ahora, en menor medida la de los británicos, porque es que esta gente, que además son globalistas, que no creen en los Estados-Nación, pues mejor me lo pones. Es decir, les importa un pito, un pimiento, nada, sus ciudadanos y el futuro de Europa. Cero. De hecho, lo que quiere esta gente, y ya está Macron ahí enredando, es formar unos Estados Unidos de Europa, llamémoslo así, el nombre puede ser cualquiera, es decir, aprovechar la crisis en la que estamos sumidos y después de las elecciones al Parlamento Europeo, intentar darle una vuelta de tuerca a la cosa y de alguna manera integrar más a la Unión Europea de una forma totalitaria, como se suele hacer siempre, es decir, para dominar más aún a los Estados-Nación, quitándoles soberanía, quitándoles capacidades de toma de decisiones, etcétera. Este es el plan. No, tampoco sí, que lo oculten mucho. Es decir. Ahora, Fernando, a propósito de esto, vos recién recordabas el caso de Georgia y la famosa ley para el registro de las organizaciones con, ¿no?, con más del 20% de financiamiento extranjero. ¿Recordás el procedimiento de lo sucedido en términos formales con esa ley? Básicamente, una ley debatida en el Parlamento, si no recuerdo mal, el proyecto de ley presentado por el primer ministro, por el gobierno, debatida en el Parlamento, sancionada por el Parlamento democráticamente, con protestas, pero sancionada, y posteriormente vetada por la presidenta de Georgia. Sí. Sí. Georgia, una francesa, con... digo. Bueno, acá yo sí, con la joyita. Bueno, beta, básicamente, ¿cuál es el procedimiento en los países con sistemas de gobierno parlamentarios? El parlamento genera la sanción de las leyes y después un presidente, más formal que otra cosa, a diferencia, por ejemplo, de los presidentes latinoamericanos en sistemas de gobierno presidencialistas, con poder real y con poder de veto, derivado del voto popular, de la legitimidad directa del presidente. No, acá el presidente es sencillamente una especie de escribano. Bueno, por lo general convalida todas las leyes sancionadas por el Parlamento, pero esta señora la rechazó, ¿sí? Rechazó la ley votada por el Parlamento hasta ahora. Bueno, ahora comenzaron intentos de destitución de esta presidenta. Ahora, yo recién... de casualidad recorría la biografía de esta señora, ya el grado de caradurez, Fernando, porque esto ya no una presidenta con algún interés común con Francia o alguna cuestión. Es una francesa, la presidenta de Georgia, una francesa. Atención a esto, está la página de Wikipedia de esta señora. Nada, Salomé sospechosa. Salomé, muy con un aspecto, por cierto, poco georgiano, muy francesa, sí, de las clases altas, sí, ¿no? Salomé Zurabishvili,
Nacida en 1952 en París. Atención a la biografía. Es una política franco-georgiana, hija de exiliados y antigua diplomática francesa. Aquí la biografía. Pertenece a una familia ilustrada de Georgia, pero en Francia. Sus abuelos abandonaron el país Georgia en 1921 cuando llegó el Ejército Rojo, así que anticomunista. Pero además no abandonaron su país, no abandonó el país ella de jovencita. Sus padres abandonaron Georgia sus abuelos. Su madre nació durante el exilio en Estambul y llegó a Francia a los 4 años. La mamá a los 4 años en Francia. Ella nacida en Francia, pero re francesa. Su padre, ingeniero, expresidente de la Asociación Georgiana en Francia, claro, pero también en Francia, tenía 14 años cuando llegó también a ese país. El papá llegado a los 14 años. Salomé nació en París. Atención a esto. Se diplomó en el Instituto de Estudios Políticos de París y posteriormente realizó un máster en la Universidad de Columbia, bueno, Estados Unidos, ya como... Y después, en 1974, se incorporó al Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. Fue tercera secretaria de la Embajada de Francia, la de Georgia en Francia, la de Francia en Roma, del 74 al 77. Posteriormente, segunda secretaria en la Misión Permanente de Francia en Naciones Unidas, hasta 1980, cuando regresa a París, donde trabaja en el Centro de Análisis del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Atención a esto. Viajó por primera vez a Francia, a Georgia, en 1986. Fernando, esta señora nacida en el 52, a los 30 y pico de años, su primer viaje. Se pasó por ahí. El pueblo de mis antepasados, qué bonito, hacer turismo. Es decir, en escala a Estados Unidos, posiblemente. Sí, cortita. No, el grado de caradurez de esto. ¿Y esta señora es presidenta de Georgia? Y 17 años después, de 2003 a 2005, fue embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Francia en Georgia. Representaba a Francia en Georgia. El 18 de marzo de 2004, el presidente de Georgia, Saakashvili, el loco, un impresentable, la eligió para ser ministra de Relaciones Exteriores del gobierno, siendo la primera mujer en asumir este puesto en Georgia. Posteriormente recibió la nacionalidad georgiana con una votación específica en el Parlamento que le permite conservar su nacionalidad francesa. Además, ni siquiera la nacionalidad ganada en buena ley por residencia. No, vamos a ver, si yo entiendo bien, el absolutamente desquiciado y absolutamente carnicero, en fin, de todo, de Saakashvili, no olvidemos que llegó al poder en una revolución de colores. El señor Saakashvili, has leído y me has dicho y tal, primero el loco este la nombra ministra de Asuntos Exteriores. Con nacionalidad francesa. Primero se hace ministra y luego le da la nacionalidad. Bueno, o sea, por lo menos. Tuvo una ministra francesa de Asuntos Exteriores. Y bueno. Y luego ya se hizo georgiana. Esto es de traca. Es decir. El tipo honesto en sus intereses. Él quería una ministra de Relaciones Exteriores de un país extranjero, representando los intereses de Francia, no de los georgianos. Vergonzoso. Una vergüenza. Y a esto la Unión Europea lo presenta como un atentado contra la democracia. Ellos con la presidenta metida por la ventana en Georgia. Una vergüenza, Fernando, el primer viaje de esta señora a Georgia a los 30 y pico de años. No debe ni poder el idioma. Ni hablar georgiano, no, seguro. No. Es decir, es que el hecho ya de que haya sido ministra, lo que sea, cualquier cosa, de Saakashvili, ya te desacredita. Quiero decir, porque teniendo en cuenta que Saakashvili estuvo a punto de destrozar su propio país. Gracias a una guerra que emprendió contra
los Osetia, vamos, una invasión de Osetia del Sur, en la que se enfrentó directamente contra los rusos, lo que provocó la actuación de Rusia, y porque los rusos son benévolos, pero la guerra duró 5 días, pero podían haber entrado en Tbilisi y haberla conquistado. No lo hicieron porque el tipo se dio cuenta de que... Bueno, un tipo que luego se va, o sea, lo echan del país, bueno, se va porque si no lo meten en la cárcel, porque está buscado judicialmente, y se va a un sitio tan pacífico, tan normal, sin problemas, como es Ucrania. Y allí, Poroshenko lo nombra gobernador de Odessa. Yo tengo un vídeo, a ver si te lo paso un día. Entre, es que te atraca estos países. Entre Saakashvili como gobernador de Odessa y el ministro Abakov de Defensa, no, perdón, de Interior, en ese momento, en el régimen de Poroshenko, en el que lo mejor que se dicen es: tú eres un tonto. Vamos, ¿me entendéis? Sí. La escena termina, creo que es con, no sé si con Saakashvili o con el ministro de Defensa, arrojándole un vaso de agua entero con el vaso al otro. Es decir, no tiene desperdicio. Se llaman de todo. El personaje de Veloz es para escribir una novela. Bueno, este ahora está, por suerte, encarcelado en Georgia y está llamando a la insurrección, al golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pero vamos, el tipo de verdad es de lo más impresentable, y mira que hay impresentables, es decir, de como político, y completamente vendido a los norteamericanos. Es decir, pues bueno, ahí lo tenemos, ahí tenemos. Recuerdo como caso parecido, el presidente de la querida y hermana República Plurinacional de Bolivia, hasta la llegada de Evo Morales, lamentablemente una republiqueta en manos de unos impresentables, hasta la llegada de Evo Morales al poder. Y entre esos impresentables, recuerdo a Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente, ¿en qué año presidente? En los 2002-2003, una presidencia cortita. Si no recuerdo mal, lo llamaban el Goni. El tipo hablando con acento estadounidense. El tipo nacido en Bolivia, pero después emigrado desde jovencito a Estados Unidos, toda su vida hecha en Estados Unidos, sus estudios y demás, vuelto de grande, convertido en presidente, metido por la ventana. Y recuerdo la asunción y los discursos del tipo, y el tipo hablando todo así, Fernando, con el acento gringo. Y después te llaman, ¿no? Y después realizan estas reivindicaciones, no, porque la democracia y los pueblos, y ellos con los presidentes metidos directamente con el acento de ellos, o francés, qué vergüenza. Se me acaba de ocurrir una operación política para salvar a Argentina de Milei. Ajá. Esto hay que trabajarlo, pero vamos a ver. ¿Quién deja de ser alto representante de la Unión Europea ahora en las próximas elecciones? No. Borrell. Borrell tiene doble nacionalidad. Sí. ¿Cuál es la otra? Argentina. Una campaña borreliana. Y que Borrell se encargue de destronar a Milei, y tenéis a Borrell de presidente de Argentina. Una sola condición: Milei de presidente en España, de jefe de gobierno en España. Si ustedes mandando la lacra, nosotros también con la nuestra para allá. Porque uno más impresentable que el otro. Sí, sí, es decir, pero bueno, digamos que son estilos distintos. Es decir, son estilos distintos, ¿no? Borrell más académico, sí. Pero la esencia más, la florido, misma, ¿no? Más florido, más con metáforas y tal, más. Y Milei es más, ¿cómo diría yo? Más directo, ¿no? Más rock and rollero. Más rock and rollero. Más rock and rollero. Sí. Ahí. Es un rockero, el rockero de la política. Sí. En fin, ¿qué personajes? El punto en común, el pan y circo, pero sin el pan, ¿no? Sí. Ahí está lo grave. Mientras, los romanos, por lo menos, en el caso de Argentina, mientras Argentina a la venta, Argentina en un proceso de destrucción deliberado, eso quiere Milei y
las clases dominantes en la Argentina detrás de él, quieren básicamente la destrucción del país para la rapiña y mientras tanto circo. Entonces, como en los romanos con el famoso pan y circo, acá, bueno, el circo sí, pero sin el pan. Y en España, Fernando, usted de camino a eso más, también. Más de lo mismo. Es decir, uy, pero no sabes ahora mismo lo contentos que están Milei y Pedro Sánchez con este debate tan profundo y de tanto calado que ha surgido, que si la mujer del presidente es no sé qué, tal, uy, que me mando el embajador a consultas, que no sé cuánto, pues mira, tal. A ver, esto es un circo espectacular. Todos los medios de comunicación hablando de los mismos, los españoles muy ofendidos, los argentinos muy ofendidos, todos muy ofendidos. Y claro, esto tiene entretenido a la gente y hace que no se preocupe de los problemas reales, es decir, de los problemas, pues eso, en el caso de Argentina, de que se van a quedar las empresas multinacionales con toda. Con todo. Con toda lo que valga en Argentina todo. Y en España ya que queda poco con lo que quedarse, quiero decir, porque ya lo tienen los grandes fondos de inversión. Pero vamos, hacia el desastre más absoluto en el que ya somos una colonia de Washington y de Bruselas, pues rebajaremos nuestro estatus y ya no sé qué más abajo se puede caer. Pero se sí, nosotros de todos esos, pero también además subordinados a la política exterior del gobierno de Netanyahu por orden de Milei. Ah, bueno, verdad. En ese caso ahí España en los últimos días con una posición, en mi opinión, correcta. Aquí podemos presentar las palabras de Yolanda Díaz. Quiero tu análisis de esto. ¿En qué medida esto un poroto ganado por el gobierno español, un punto a favor, o en qué medida esto sencillamente, como lo llaman ustedes en España, postureo, ¿no? Acting, ¿no? Una escenificación, actuación. Aquí las palabras de Yolanda Díaz. Si aparece por ahí. Sí, muy bien. El reconocimiento del Estado palestino representa el compromiso de nuestro país con los derechos humanos y también con el impulso a la legalidad internacional, pero es sobre todo y por encima de todo un acto de humanidad. El pasado 24 de octubre se firmó el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Por primera vez, un acuerdo de gobierno incluía entre las medidas de la legislatura el reconocimiento del Estado palestino. Si hace unos meses era una medida justa y necesaria, en estos momentos es además profundamente urgente. Todos los días amanecemos con imágenes que representan la barbarie. 35.000 personas han sido asesinadas por el Estado de Israel en los últimos meses. Un tercio de ellos son niños y niñas. Lo hemos repetido cientos de veces. Vamos a ser firmes porque hay muchas vidas en juego. Los palestinos y las palestinas no pueden esperar más. Que Palestina tenga reconocimiento institucional es importante, pero no puede ser el final del camino. Es un clamor de la sociedad civil internacional, especialmente de las generaciones más jóvenes, que no van a permitir que este horror siga adelante. Tenemos que presionar para que la Unión Europea rompa los acuerdos y fondos que tiene con Israel, apoyar las investigaciones sobre crímenes de guerra, revisar la compraventa de armas y presionar diariamente para conseguir un alto el fuego y parar el genocidio. Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando desde nuestra responsabilidad como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. El reconocimiento del Estado palestino. Bueno, esto es importante. Imaginaros que yo soy Yolanda Díaz. Yo soy Yolanda Díaz. Leyendo el teleprompter detrás de cámara. El teleprompter, así.
Ahí sí, bien fijo en el teleprompter, pues no se ha enterado de nada. O sea, le podría haber puesto esto como una declaración, pues yo qué sé, sobre la cría de ganado ovino. Igual, es decir, o sea... Entonces, es tan importante Palestina para ella que todo su discurso, como está leyendo y no sabe de qué está hablando, es plano. Es decir, está... Porque el pueblo palestino no podemos dejarlo como está y tenemos que ayudar a que se llegue a una solución, no sé qué, tal. Y por lo tanto, vamos a reconocer al pueblo palestino y es un deber de España, dado el genocidio que están haciendo. ¿Os estáis dando cuenta de que yo estoy hablando muy planito? Es decir, porque no sé ni de lo que estoy hablando y porque no... me importa tres pimientos el pueblo palestino, en plan Yolanda Díaz, es decir, realmente, o sea, un político medianamente, no digo que se lo creyera, o sea, que si fueran profesionales, es que son malos, es decir, hombre, ponle énfasis, o sea, aprende a hablar, vete a una escuela de teatro, yo qué sé, es decir, pero estás hablando de un tema capital, de un caso de genocidio, de un pueblo que ha estado sufriendo, tú no puedes hacer una declaración diciendo... pues sí, señores, miren ustedes, verán, es que yo pasaba por la calle y entonces pues me encontré a un señor que iba diciendo que había que ir a no sé qué sitio, pero no me acuerdo del sitio porque mi memoria no funciona bien. Y entonces, pues, ¿tú te crees que esto es? O sea, no diciendo, no dándole, digamos, la carga simbólica y, por lo tanto, acentuando con palabras el carácter de... importante de esa decisión. Nosotros firmamos con el PSOE, como firmamos un montón de cosas que nos da igual, es decir, pues esto. A ver, ¿de dónde viene todo esto aquí en España? Es verdad que en España, digo, la población siempre ha sido muy pro-palestina, en general. Pero bueno, no estamos hablando de la población. Entonces, esto llega un momento, a ver, explicar lo que es la izquierda a la izquierda del PSOE en España. Es para hacer un tratado porque, en fin, divisiones, más divisiones, en fin, una cosa tremenda. Bueno, pues entonces, simplificando, había o hay todavía dos partidos, Podemos y Sumar, que son básicamente lo mismo, vamos, vienen todos del mismo lado. Pero aquí las diferencias no son ideológicas, son diferencias de sillón. Es decir, vamos, que yo quiero ocupar el cargo y el sillón de ministra, y entonces te quito a ti y ya está. Y no hay más, ¿eh? O sea, bueno, entonces, Yolanda Díaz, que es la que ha conseguido aglutinar a la mayor parte de vamos a llamar, una izquierda nebulosa, porque esto de izquierda no tiene nada, pero bueno, es decir, más o menos, ¿no? Pues, y es la que está en el gobierno y tal, es la triunfadora de esa lucha fratricida, y Podemos, lo que era Podemos, está en caída libre, es decir, hacia la irrelevancia. Esto lo empezó a mover una diputada de Podemos, Ione Belarra, es decir, que un tanto por libre, yo creo que lo sacó porque ya no sabían qué hacer para poder destacar y decir, pues bueno, algo distinto, ¿no? Entonces, pues sacó lo del pueblo palestino diciendo, esto es una vergüenza, este gobierno tiene que hacer algo, no sé qué, no podemos apoyar, pero ¿qué hace el señor Pedro Sánchez allí hablando con Netanyahu, tal, no sé qué? Esto... Y es la que empezó a agitar aquello cuando nadie en ese gobierno de PSOE, de Sumar, etcétera, no sé si se habían ya separado los de Podemos, en fin, decía nada. O sea, estaban todos allí callados y bien callados. Entonces, como esta sacó esto como elemento diferenciador, por llamarlo así, pues a partir de ahí los otros dijeron, ah, bueno, pues nos apuntamos, que esto está bien, queda bonito salir defendiendo al pueblo palestino. Esto mola y capta votos. Y es cuando Pedro Sánchez ya asume todo esto y... se erige, o sea, pasa de ser pero Netanyahu a ser por palestino. ¿Qué pasa? O sea, a Pedro Sánchez todo este tipo de cosas le importan un pimiento. Es decir, mañana si hace falta se hace pues pro movimiento emancipador de Burkina Faso y al día siguiente se apoya a Estados Unidos para que invade a Burkina Faso, si no hay problema.
O sea, esto es así, ¿no? Bueno, pues lo aprovechan y lo aprovechan, además, dentro de Europa y tal, para, por lo menos algunos países, como Irlanda, como Noruega, que lo han aprobado también el tema este, pues como para barnizar la cosa y decir, bueno, la Unión Europea no ha hecho nada, nosotros nos diferenciamos y hacemos algo que reconocer al Estado palestino, cosa que ya sea muchos países, yo creo que casi toda Latinoamérica ya lo hizo hace tiempo, pero bueno, sí, es decir, o sea, como si estuviéramos haciendo algo extraordinario, es decir, bueno, todo esto no va a ningún lado, quiero decir, pues claro, tú esto, pues decir, pues vale, reconozco al Estado palestino, bien, ¿y eso cómo se plasma? ¿Vas a poner una embajada en Cisjordania? No, no, por supuesto que no. Es decir, ¿en qué más se plasma? ¿Vas a poner sanciones a Israel? Pues no, por supuesto. Es decir, bueno, pues si lo, esto es como si yo reconozco que Marte es de los marcianos. Pues igual. Es decir, si no tiene detrás unas acciones que vayan en favor de los palestinos, de sus derechos, etcétera, etcétera, pues son declaraciones que se las lleva el viento, que sí, que muy bien, que mejor que reconozcas el Estado palestino que no lo reconozcas, pero vamos, no, es pura teatralidad, sí. Y además así, ya digo, se diferencian de esos que son muy pro-israelíes y tal, y quieren apoyar y no lo reconocen, tal. Y luego lo mezclan con temas domésticos, que es lo que hacen siempre. Es decir, sí, sí. De acuerdo. Ante la ausencia de políticas verdaderamente transformadoras, ante la ausencia de cambios estructurales, ¿qué mejor para reconquistar una parte del electorado progresista que un tema simbólico como este, el cual no genera costos políticos más allá de algún enojo en Israel? Ahora, comparado con Alemania, Fernando, no, Alemania, a favor del gobierno, porque acá en Alemania directamente ya te machucan, te machacan a palazos. Por una manifestación pro-palestina, que distinto de anti-Israel, pro-palestina nada más, palazo en la cabeza, a tu casa. Entonces, no, claro, bueno, en Alemania, vamos a ver, Alemania no va a reconocer a un Estado palestino en la vida, es decir, pero bueno, es decir, pues eso, esas son las diferencias que están marcando unos cuantos países. De hecho, Pedro Sánchez hizo por ahí una gira hablando con distintos primeros ministros de la Unión Europea y tal, para ver si hacemos un grupito de países que reconocemos el Estado de Palestina y tal, y quedamos estupendamente, quedamos, vamos, fantásticamente ante la opinión pública internacional y a nuestras propias. Pero, ya digo, y además, no olvidemos, es decir, dices, hombre, es que España, vamos a ir hasta el final, ¿no? Venga, rompemos relaciones económicas y diplomáticas, hace falta. Pues que tampoco, y las relaciones entre Israel y España, retóricas aparte, no me acuerdo la fecha, pero esto es cuestión de buscarla. Es decir, bueno, por supuesto, Franco nunca reconoció al Estado de Israel. Y en la democracia pasaron bastantes años hasta que se reconoció el Estado de Israel. Es decir, que ni siquiera lo reconocíamos, no teníamos embajador, ni había relaciones diplomáticas ninguna. Es decir, bueno. Y España por eso no se resentía, ¿eh? Quiero decir que daba igual, porque son dos países que tienen muy pocos... El intercambio comercial es de risa. quiero decir que no pierden nada. O sea, no, es que me enfrento, yo qué sé, a un país con el que tengo unas relaciones comerciales tremendas. Joder, pues eso te hace perder ingresos y tal, pero el tema de al revés, lo que se quería era hacer proteccionismo contra... por ejemplo, las frutas israelíes, etcétera. O sea, que no tiene costes. Con lo cual, pues, ideal. Quedas estupendamente y nada, a ver si animo a la gente a que me vote en las elecciones al Parlamento Europeo. Sí, pues eso, la próxima, aparentemente, la próxima movida del gobierno de Pedro Sánchez, similar a esta, una campaña similar a esta contra el envío de armas a Ucrania.
Ah, no, 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 eso no, perdón. Ah, no, 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 no. Esa. No, no, no. Bueno, cuentan, a ver, yo lo he leído en la prensa, ¿eh? Como hacen los políticos, ¿no? Yo me he enterado por la prensa. Pues eso, yo lo he leído en la prensa, no me acuerdo ahora, pero lo puedo buscar. Cuentan que, en fin, hemos mandado un destacamento a Eslovaquia, allí a no se sabe qué, pero bueno, español. Y creo que la situación es patética, porque en vez de hacerlo progresivo, según cuentan estos, lo hicieron de golpe. Venga, que vayan todos. Entonces, no había nada. O sea, dijeron, pues vaya usted a ese solar, o vaya al campo. Total, que las han pasado canutas, sin poder comer, ni nada. No había nada preparado. Estos son los ejércitos europeos que se quieren enfrentar al ruso. Es decir, bueno, con unos problemas tremendos, quejas, los eslovacos diciendo, ¿qué quiere usted que le haga? Planifiquen antes y no vengan todos de golpes cuando no hay nada. Es decir, hecho. Bueno, un absoluto desastre. Y no es que mandáramos 200.000 hombres, que no los tenemos. Eran 700, creo, una cosa así. Bueno, pues esto es cómo funciona Europa y cómo se toman las decisiones. Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver es, pues eso, un desastre. Es que son impresentables. No sé si lo he contado. Lo hago muy breve. Para que os deis una cuenta, esto es en España, pero es trasladable a cualquier país prácticamente de Europa. Yo he estado esta semana en un evento aquí en Madrid, de una exposición de pintura, de fotografías y tal, de gastronomía, no sé qué, China, en el Centro Cultural Chino, que hay en Madrid. Bien, hasta aquí, pues vale. Bueno, pues resulta que para inaugurar este evento, era yo, estaba allí presente, o sea, que lo vi con mis propios ojos y lo conocía y tal, bueno, viene una delegación que pasaba por aquí y tal, China, a inaugurarlo, ¿no? La delegación china la encabeza un señor. Vamos a contar la primera parte. Luego dejamos la segunda, que es mejor todavía. La encabeza un señor que es el secretario general del Partido Comunista Chino en Beijing. Es, hombre, algo, este hombre, algo pesa, ¿no? Es decir, aquí, como da igual si esto es igual el PP que el PSOE, en Madrid, en el ayuntamiento, gobierna el PP. El alcalde no se digna ir. ¿Para qué? Como China es una potencia mínima y este señor solo es el alcalde, perdón, el jefe del Partido Comunista en Beijing, ¿para qué? Y manda a una teniente de alcalde, ¿no? Allí, que encima terminó hablando de los restaurantes chinos, que no se entera, que los restaurantes chinos que se ponían en Madrid, eso fue en el siglo pasado, que los chinos ya no vienen a poner restaurantes, que vienen a comprar empresas. ¡Entérese usted! Bueno, algo, pero bueno, patético. Bien. Este señor luego se reunió con Pedro Sánchez. Bueno, hay que aclarar una cosa. Como son analfabetos, no saben algo fundamental de China. Y es que en China quien manda es el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino luego ocupa todas las instituciones del país, pero si tú quieres estar en el poder, tienes que ser miembro del Partido Comunista Chino. Es decir, Xi Jinping, y además es el que determina luego los altos cargos, y especialmente del presidente para abajo todo. Es decir, si tú quieres ser presidente de China, primero tienes que ser secretario general del Partido Comunista Chino. Si no, no lo vas a ser. Una vez que lo eres, automáticamente casi vas a ser presidente, porque lo que importa es tu rango, el nivel que tú tienes dentro del partido, no dentro del Estado. Esto no se dan cuenta, pues son analfabetos. Bien, el señor Pedro Sánchez decide recibirle a este señor, pero no le recibe como presidente del gobierno, le recibe como presidente de la Internacional Socialista, que ya ves tú. Y ahora viene la traca. Este señor, que me la ha quedado para el final. Este señor no solo es el jefe del Partido Comunista Chino en Beijing. Es miembro también
del Politburó del Partido Comunista Chino. Os explico. Como esto no se enteran, es decir, los políticos, a ver, está Xi Jinping, que es el que más manda. Después está la Comisión Permanente del Politburó. Siete señores, entre los que está Xi Jinping, porque para ser secretario general también tienes que ser miembro de la Comisión Permanente del Politburó. Y después por debajo está el Politburó, que son 24 personas. Es decir, este señor es una de las 24 personas que más poder tiene en China. Y ni el alcalde va, y el subnormal de Pedro Sánchez, porque está muerto de miedo a ver qué le van a decir a la Unión Europea, porque ahora, vamos, la Unión Europea es completamente anti-China. Bueno, pues le recibe como miembro de la Internacional Socialista. ¿Pero qué? Pero por Dios, es decir, estamos hablando de una de las 24 personas con más poder de China y lo tratas como si fuera, pues no sé, un turista que viene aquí. Quiero decir, de verdad, esto es Europa. Esto es Europa, pero es que con China pasa igual a todos los niveles. Es decir, no, que vienen los chinos y dicen, no, mire usted, ¿qué queremos negociar? Queremos que haya una Europa independiente con autonomía estratégica. Claro, dice, pobre chino, es que no se enteran. Europa con autonomía estratégica, eso es imposible. No, y además queremos que ustedes defiendan sus intereses y nosotros ya negociamos con ustedes y ya llegaremos a acuerdos. Que los europeos defiendan sus intereses, por Dios, defienden los de Estados Unidos. Es que no se entera. Claro, pues los tratan como los tratan. Y los chinos, ya te lo digo. Te lo digo porque lo conozco personalmente, lo he oído personalmente. Gente de nivel, es decir, estamos hablando de cargos, es decir, están de la Unión Europea y de los norteamericanos hasta las mismísimas narices ya. Pero hasta las mismísimas narices. Y fíjate que los chinos suelen ser bastante diplomáticos a la hora de decir las cosas, pero yo ya he oído cosas que pensaba que no las oiría nunca. Dando estopa a diestro y siniestro a europeos y a norteamericanos. Y lo han dicho clarísimamente. Como ustedes pongan a hacer tonterías y a aprovechando que en Europa somos todos, en fin, gobiernos liberales, donde el libre mercado y la libertad de empresa y de comercio es lo fundamental, vamos, como hagan ustedes cosas como quiere von der Leyen, prohibir, ni siquiera aranceles, prohibir la venta de coches eléctricos o cualquier otra cosa, se van a enterar de lo que vale un peine. Es decir, nos lo están diciendo Ursula von der Leyen, que es rusófoba y sinófoba, dice, no, aquí a por ellos. Como al fin y al cabo solo son 1.400 millones, pues bueno, el siguiente paso de la Unión Europea va a ser, por supuesto, de la mano de Estados Unidos, que es el que va a lanzar la ofensiva, y iremos con los americanos a ponerle sanciones a los chinos. Y entonces nos quedaremos, pues no sé, en el neolítico. Es decir, pero fíjate el nivel de esta gente, o sea, la incultura, los zafios que son. Pero sí que aunque tuvieran buenas intenciones, que no es el caso, si es que nos llevan al desastre seguros. Si es que no, es algo normal. O sea, tú te imaginas a mí, que no tengo ni idea de botánica, dirigiendo un jardín botánico, lo dejo como un desierto. O sea, el desierto del Sahara, al lado de ese jardín botánico, quedaría, vamos, como un vergel, como el jardín de Borrell. Es decir, pero vamos, es que dices, pues no, yo no dirijo un jardín botánico, pues no distingo un árbol de un arbusto. Es decir, bueno, pues no, aquí da igual, esta gente son profundamente analfabetos, es que son ignorantes, porque son ladrones, vale, eso ya lo sabemos, son ladrones, corruptos y tal, pero es que encima nos llevan al desastre porque no saben de lo que hablan, ni con quién hablan, ni nada por el estilo. Pues esto es lo que está pasando y esto es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, pues claro, a eso vamos, al desastre más absoluto. Sí, puedo acompañar tus palabras únicamente. Para redondear la transmisión, Fernando, sobre la cuestión de la guerra en ciernes europea, quizás como
elemento esperanzador respecto a una posible guerra europea parezca el hecho de que estos tipos, en su alienación total, con tan poco conocimiento de sus pueblos y de sus sociedades, cuando quieran llamar a los jovencitos, quieran recoger a la gente para la guerra, los europeos, no por movilizados, precisamente por lo contrario, por desmovilizados, por apáticos, por despolitizados, los jovencitos europeos van a responder, ¿guerra qué? ¿Contra Ruqué? Y van a desaparecer. No los va a acompañar nadie a la guerra. Lo cual no determina que esto no represente un riesgo enorme y demás. Pero quizás en ese caso la propia apatía y desmovilización de las sociedades europeas de alguna manera genere un obstáculo a los planes bélicos de estos impresentables. Es lo único, tienes toda la razón del mundo, es lo único que nos puede salvar. Es decir, que en cuanto lleguen cuatro bolsas con cuatro soldados muertos, se monta el lío y que cuando le digan que vamos a la guerra, yo me imagino, por ejemplo, a los pobres africanos, ¿no?, que tienen la necesidad de emigrar a Europa y tal para poder sobrevivir, viendo que hay un flujo migratorio europeo hacia África y diciendo, ¿pero esto por qué vienen? ¿Por qué vienen aquí? Es decir, porque efectivamente la gente joven se va a ir a donde sea, pero no se va a ir a pegar tiros en Ucrania. A ver, no pegan tiros por España los españoles, van a pegarlos por Ucrania. Quiero decir, si hubiera una guerra contra algún país, se han hecho encuestas y sabía que más del 50% de los jóvenes españoles no irían a defender el país, desertarían y se irían por ahí, y eso que es una encuesta, en la realidad serían muchos más. Porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Pero imagínate a Ucrania, que la mayoría no sabe ni dónde está. Es decir, pues eso, esto es lo único que nos puede salvar. Es decir, que somos tan pasivos, tan cobardes, tan aposentados, tan aburguesados, tan tal, que al final dicen, yo no voy. Que vaya al gobierno, me cargo el gobierno y tal. Pero es lo único, porque... Y eso saldrán corriendo, o sea, habrá una fuga de... Ya la hubo en Ucrania, que tenía mucha más, digamos, convencimiento, capacidad de convencer a su población para combatir contra los rusos, y se fueron millones, imagínate nosotros. Es que se va a quedar Europa despoblada, es decir, pero bueno. Bueno, muchas gracias a... Pepillo López o Pepillo López por el aporte. Saludos a Fernando y Ezequiel desde la capital de los Chicago Boys. Tantas capitales que yo no puedo determinar si Chile, Argentina, Chile por, bueno, los Chicago Boys de Pinochet, Argentina por los Chicago Boys de Videla y los Chicago Boys actuales, o la propia Chicago o cualquier otro país latinoamericano con pocas excepciones, e incluso muchos de los europeos. Fernando, vamos a redondear la transmisión de hoy, una vez más con el pedido de likes y suscripciones, ya casi, todavía no, pero casi ahí en los 100.000. Aquí, que está rojo. Y bueno, como siempre, el cierre tuyo, Fernando, lo que quieras. Pues nada, no, es decir, lo que hemos estado hablando, de verdad, tomemos conciencia todos de que esto está muy mal, pero muy mal, es decir, pero muy mal hasta el punto... de que ya no es que las perspectivas de una guerra, estamos en una guerra mundial, una guerra híbrida mundial, pero de que esto vaya más y las perspectivas incluso de una guerra nuclear cada vez está más cerca. Y los rusos, por ejemplo, están cada vez diciendo más, pero ¿a dónde vais? ¿A dónde vamos? ¿La vamos a liar? Es decir, los chinos igual, lo mismo. Es decir, bueno, tenemos a un Netanyahu absolutamente enloquecido, que es capaz de hacer pues, cualquier cosa que se le pase con la cabeza en una huida hacia adelante, que puede pasar, pues eso, cualquier cosa. Entonces, y esto sin meternos en hablar de África o en otros sectores de Asia, que también hay lío. Esto va más. Y esto
o tomamos conciencia y somos capaces de por lo menos no contribuir a ello pasivamente, es decir, por nuestra ignorancia y tal, y si fuera posible protestar o desde luego no contribuir a donde los llevan. Hay una cosa que tú sabes más que yo de esto, Ezequiel, pero hay, digamos, no sé si es correcto, un derecho que es la desobediencia civil. Es decir, en caso de llegar a esto, uno puede, es verdad que tiene consecuencias, ¿eh? Quiero decir, te puedes meter en la cárcel, por ejemplo, pero es un derecho la desobediencia civil ante ciertas cosas que, bueno, que uno considera por conciencia, inconsciencia, que son absolutamente una burrada, que se está arremetiendo contra derechos fundamentales, cosa que es cierta. Es decir, pero o tomamos conciencia o el desastre está garantizado. O sea, no, de verdad, no sé. Yo entiendo que la gente está absolutamente desinformada, que es que no hay manera. Es decir, que los medios de comunicación te cuentan unas cosas aberrantes. Pero para eso está Ezequiel, para eso está un grupo de gente que estamos ahí intentando dar una versión y contar lo que no nos cuentan. Y tenéis que apoyarnos, de verdad, pero no tanto por nosotros mismos, sino porque es que la gente cada vez tiene más problemas, y Ezequiel y yo lo sabemos, para poder hablar y contar algo. Es decir, censura, persecución, presiones. Lo único que nos falta es lo de FICO, es decir, que y lo del primer ministro de Georgia, que nos digan, oye, que te puede pasar lo mismo que al primer ministro de Eslovaquia. Pues quitando eso, todo lo demás. Y bueno, y nada, ya sabéis, el viernes conmigo y mis locuras en política. Aquí en el canal, en Demoledores, y el próximo domingo más. Semana interesante, ya lo digo yo. Elecciones el próximo domingo en México y las elecciones europeas con la sorpresa, sin sorpresa, de una gran elección de los países, de los partidos antisistema, por llamarlos de alguna manera. Bueno, pero eso garantizado. Pero bueno, eso para los próximos días. Fernando, un placer como siempre, demoledores, demoledoras. Gracias por habernos acompañado. Recuerden ayudarnos con el like contra la censura. Beatriz Pulido y Salomón Krakenberg, nuestros moderadores, muchas gracias también por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Chau, chau. Hasta la próxima semana.